Los perros son considerados los mejores amigos del hombre desde hace más de 10.000 años, y lo que más pesa a sus dueños es su corta vida. Ahora dos investigadores de la Universidad de Washington tratan de alargar la vida de estas mascotas. Matt Caverline y Daniel Promislow preparan unos ensayos clínicos para comprobar si el sirolimus, también conocido como rapamicina, puede aumentar la longevidad de estos animales. No es solo alargar la esperanza de vida, muchos achaques por la edad han mejorado con la rapamicina. El funcionamiento cardíaco mejora, el cáncer se retrasa, también mejora el funcionamiento inmunológico en cierta forma y el cognitivo. Según Caverline, el medicamento funciona seleccionando una proteína que regula el ritmo de las células que produce el cuerpo y aumenta su habilidad para gestionar y reciclar desechos. Si la rapamicina prueba su eficacia en los perros, podría funcionar también en humanos. Caverline dice que el medicamento podría ser un punto de inflexión en el área de la medicina preventiva. Es una forma mucho más eficaz de mejorar la salud. En vez de esperar a que la gente esté enferma, es mejor tratarla en ese momento. Daniel Promislow explica que aumentar la vida de los perros es razón suficiente para probar el medicamento en los canes, pero también hay una razón científica de peso. Una de las cosas más increíbles de los perros es que son más variables que cualquier otra especie del planeta. Solo tienes que poner juntos a un chihuahua y a un gran danés y hasta un niño te diría que son muy diferentes. Esa variabilidad hace que los perros sean un objeto de estudio perfecto y proporcionan a los investigadores un campo de estudio enorme para ver lo efectivo que resultaría un medicamento en un amplio espectro de diversidad genética.